El Ministerio de Medio Ambiente y Agua emitió la resolución 033 que prohíbe el derroche de agua potable en carnaval a nivel nacional. Esto según información del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Uno de los principales objetivos que tenemos desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es promover la política de uso eficiente del agua, y es una de las acciones que estamos haciendo desde el Ministerio en coordinación con la Autoridad de Agua, varias campañas. La determinación encomienda a las entidades prestadoras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, EPSAS, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, AAPS, asumir medidas sancionatorias en caso de inobservancia de la resolución ministerial. Mencionarles que la represa Jampaturi Alto está en proceso de llenado por las lluvias que se están presentando y la situación es más tranquilizadora. Eso no quiere decir de que si disponemos de agua hay que derrocharla. Y aquí viene el mensaje central y el motivo de esta conferencia de prensa. Debemos pedir a la población tomen conciencia de la situación de las reservas de agua que cada vez son más escasas, más limitadas para su acceso. Al igual que el ente nacional, las administradoras municipales del país asumen otras medidas para evitar el juego con agua durante la festividad. Establecen multas y sanciones en caso no se cumpla la disposición. Importante recordar que la ciudad de La Paz sufrió un desabastecimiento de líquido vital que afectó a casi una centena de barrios, ocasionando racionamiento. Otras regiones del país, como Sucre y Potosí, actualmente sufren problemas similares.